Alrededor de las 20, mi hijo estaba atendiendo y charlando con un cliente. Abren la puerta, este muchacho estaciona la moto ahí nomás en la vereda. Abre la puerta, entra corriendo y salta este vidrio. Saltó directamente. Lo rompió con la cabeza, Con la cabeza. con el casco. Bueno, cae de este lado, por eso pensamos que estaba recontra drogado el muchacho para hacer eso. Ah, increíble que venga Es, corriendo se entró lance de esa como de manera. palomita, digamos, se largó. Y cayó parado encima. Bueno, y cae de este lado. Estaba muy Golpeado. nervioso, empieza a pedirle la plata, entonces empieza a sacar. Pero dice que era mucho el nervio que tenía. Entonces no podía abrir la caja. Entonces ahí es cuando lo apunta mi hijo, le apoya en el cuerpo el arma y le dice mi ¿Arma hijo, grande? creo que dice una recortada, yo no entiendo mucho, no sé qué es. Entonces mi hijo le dice, correte que yo te abro la caja. Y bueno, estaba muy desesperado el muchacho, se le cayó plata al piso, juntó lo que había acá y después para irse, mi hijo le va a abrir la puerta para que salga por la puerta. No, se larga de la misma manera que entró. Se larga por esta ventana y creo que cayó, dijo, de boca. Cayó de boca porque acá no tenía para correr. Allá vino corriendo. Ah, pero estaba fuera de sí. Sí, Estaba fuera fuera de de sí. sí. Estaba Es muy. peligroso una persona en ese estado, obviamente. Imagínense, viene a robarle y dice, encima está en ese estado. Por ese motivo mi hijo le decía, acá tenés, le estaba explicando porque vio lo sacado que estaba. Estaba muy, muy sacado el muchacho. ¿Estaba solo el delincuente o estaba con Solito, algún cómplice? solito. Estacionó la moto ahí en la vereda y nomás a la entrada. Como montones de gente que vienen a jugar y la paran en la vereda. Dijo si era una persona joven. Sí, era jovencito. Pero lo vio en un estado, Sí, de la complicado. manera que hablaba. Estaba drogado para él por cómo hablaba. ¿Lo Y la lastimó a su actitud. hijo? No, no, no. No Claro, lo porque lastimó. verlo uno lo vio. Él no lo vio. La cara no se veía. Pero el movimiento, el estado en que él se movía, te das cuenta que estaba, ¿viste? La misma voz que tenía el muchacho. Chicoteado. ¿Y cuánto dinero se termina llevando? No, no sabemos, porque mi hijo quedó tan bloqueado que no quiso ni venir todavía acá. No, no hemos hecho nada. Estaban cerca del horario de cierre, no supone Nueve ya. menos cuarto. Y ayer Pero justo no andaba mucha gente por el tema del feriado. claro, yo calculo que ese fue nuestro error, porque nosotros cuando hay feriados o así, trabajamos corrido y cerramos a las 2 de la tarde, o 3, ponele, para no quedarnos solos en la cuadra. Pero no lo tuvimos en cuenta eso. La verdad que ayer no lo tuvimos en cuenta.